Bien, amigas y amigos, estamos aquí de regreso en nuestro bloque. Vamos a iniciar la segunda parte del programa donde estamos platicándoles un poquito de la Chevrolet Traverse 2015 y ahorita vamos a iniciar con la Ford Expedition Platinum. Antes que nada, quiero agradecer a la señora, me imagino yo, Teresita Peláez, dice, tengo una Cherokee 2000 y haré cambio para una Explorer 2005. ¿Me conviene el cambio o qué otra camioneta familiar me puede recomendar? Ok, mira, obviamente al ver yo que traes tú una Grand Cherokee, supóngome, estás acostumbrada a manejar 8 cilindros y obviamente para la Explorer 2005 pues ya vas a cambiar a una motorización de 6 cilindros, en lo cual pues vas a tener mayor espacio comparado con la Cherokee, porque la Cherokee no deja de ser una camioneta con dos dispositivos de asientos, dos bancas, ¿verdad? En las cuales pues en la parte delantera nomás van dos pasajeros, que son butacas individuales, y en la parte trasera pues banca corrida. Y si tienes familia o bebés con las citas, todo ese tipo de cosas, pues te va a convenir muy bien la Explorer, claro que sí, aunque obviamente ahorita estamos platicando de la Chevrolet Traverse, pues digo, sí, obviamente a lo mejor por el modelo que estás buscando, a lo mejor el costo no te alcanza ahorita de una nueva, pero yo te recomendaría también la nueva, en el caso de viene a ser la Ford Explorer 2015, que trae un motor EcoBoost 2.50 V6 con 3.5 litros. Entonces te agradezco mucho la llamada, Teresita Peláez, y claro que sí te conviene el cambio con muchísimo gusto. Y si quieres otra camioneta que tú quieras adquirir más o menos de ese mismo segmento, pues con mucho gusto también te invito a que pases a ver las nuevas camionetas que tiene Subaru, que son unas camionetas intermedias también, en las cuales también tienes espacio para tu familia. Bien, seguimos con el tema final de lo que viene a ser la Traverse 2015, donde la importancia de la seguridad de la familia es en este caso con 7 bolsas de aire, fíjense ustedes, que tiene 2 frontales y 2 laterales para el conductor y pasajero, y una central frontal, que es la única camioneta que presenta este tipo de bolsa, además de las 2 laterales de las 3 filas, o sea que traes una cortina totalmente lateral para tu protección, además de los sistemas electrónicos que cuentan con frenos ABS, el control de estabilidad y todo este tipo, para que tu camioneta siempre se permanezca muy estable en el camino. Bien, y yo creo que es una muy buena opción para las personas que están buscando un vehículo familiar. Y nos vamos ahora pues con la gran camioneta también americana Eco, que trae un motor EcoBoost V6 de 3.5 litros estándar. En este caso estamos hablando de la Ford Expedition Platinum, que es una versión que te da gran capacidad, como ellos comentan aquí, y 6 grandes aventuras. Ellos se refieren a esto pues precisamente por el motor que trae y la motorización que está empleando, con una 365 caballos de fuerza muy buenos. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser lo totalmente nuevo de la Platinum. Hay un detalle que a mí no me gusta, como en el caso de que habló una persona ayer, sí, nos preguntaba que si cambiaba la línea de Ford. Aquí esta camioneta se nos quedó un poquito atrás en cuanto a toda la gama de Ford, que fue la única que no cambió radicalmente. Ya para el 2016 sí trae un cambio totalmente diferente, pero todavía está conservando la línea anterior en este caso, aunque unos pequeños facelift que le hicieron muy sencillitos a la parte frontal, pero sigue conservando la misma estructura esta camioneta Ford Expedition Platinum. Pero fíjate las cualidades que tiene aquí esta camioneta, es de un gran espacio también, que estamos también hablando de 3 bancas, trae unos exclusivos detalles de aluminio también satinado muy bonitos, o sea los interiores están perfectamente bien logrados. Y bueno, vienen versiones tanto como la viene a ser la Expedition Max o la King Ranch y la Platinum, y donde estas camionetas pues ya vienen en versiones en las cuales pues ya llegan hasta los 800,000 pesos, y obviamente pues ya tienes un control de amortiguación de esta camioneta mucho mejor, más bien preparado, más sofisticado ahora, en el cual trae sensores eléctricos que controlan continuamente la suspensión, fíjate, para hacerte un viaje más confortable, cosa que muchas camionetas, como en el caso de las alemanas, ya lo traen. Sistema SYNC de hablar con My Ford de Touch, es una tecnología diferente y también que ya está disponible. Entrada sin llave con botón de encendido de Engine Start and Stop, que es una cosa muy racing, muy bonita. Y bueno, aparte de todo eso, el confort de la camioneta, yo te estoy diciendo que pues es una camioneta en la cual es hermana totalmente de la Ford Explorer, pero aquí la Ford Explorer 2015 también cambió muchísimo. Esta sí tiene una línea mucho más bonita, más aerodinámica, pero en el caso de esta Ford Expedition Platinum pues trae muchos aditamentos de lujo, en los cuales pues fíjate, también trae un sistema bueno que es el BLIS, sistema de información de punto ciego, de alerta de tráfico, donde cual la tecnología siempre ha estado
a la punta de la casa del Óvalo Azul. Y bueno, tienes ruedas de Expedition, que estamos hablando de un diseño muy especial de aluminio, en el cual es un aluminio pulido, satinado, hermoso. Tiene asientos de Power Fold disponibles en la tercera fila. Tienes dirección eléctrica asistida, asistencia de arranque en pendiente hill, disconnect control, fíjate, y el descenso de control. Entonces, tú estás teniendo aquí muchas cualidades en esta camioneta, en las cuales lo único que a mi forma de ver y en la forma personal, yo les digo pues que casi el perfil es la misma unidad. Si hay cambios internos, se ve una ergonomía muy bonita. Su motor pues obviamente está mejor, vamos a decir, mejor definido y más afinado en el sentido de la combustión. Y pues obviamente vas a tener un viaje muy placentero en esta unidad, y tienes todo lo que viene a ser de lujo, también como la otra camioneta que dice que es como andar como en casa. Efectivamente, dentro de esta tecnología, la camioneta pues tiene muchísimas cualidades que año con año han ido mejorando. Fíjate que la cuestión de las placas de los interruptores y el panel de instrumentos de imitación de madera, que aquí sí es una imitación, no como en el caso de la Chevrolet Traverse, que sí es madera. Entonces, aquí también está con muy buen acabado, no está muy, muy plasticoso. Trae volantes forrado en cuero, trae dicen aquí las placas, todo lo que es el interior se reestructuró, se rediseñó, pero si tú la comparas un poquito con los dos modelos anteriores, casi igual. Sí trae cambios, como te comento. Lo único que sí no trae es el nuevo frente icónico de la marca de Ford, que ahora pues toda la gama había cambiado, y la persona que nos hizo favor de marcarnos ayer, que yo le comentaba que en este caso el único vehículo que sí cambia el próximo año es el Ford Focus, y ahora en febrero se presenta el nuevo Focus R, la versión R, muy buena, en la cual es un auto deportivo. Y bueno, esta camioneta, como te comento yo, comparándola con su hermana, la Explorer, pues es un buen producto. Aparte que ya estas dos camionetas que platiqué hoy las podemos comparar ampliamente con la Sequoia también 2015 y también con la Honda Odyssey, que aunque son otro segmento totalmente diferente en cuanto ya vienen a ser unas minivans, pero esta camioneta, fíjate, de lo que me gusta de Ford es que siempre su nuevo motor, en el caso de la versión King Ranch o la Platino, se presenta también como biturbo, que te da 365 caballos de fuerza y tiene dos facilidades de conducción en 4x2 y en 4x4, que viene esa tracción integral all-wheel drive, ¿verdad? Entonces aquí tú tienes un parámetro para seleccionar. Yo te invito a que conduzca las dos unidades, que veas la potencia y la capacidad de estas seis grandes aventuras, donde tú podrás apreciar en videos que existen en YouTube, y si no tienes la oportunidad de irte a una concesionaria y quieres ver rápidamente, pues verás que este nuevo motor V6 de 3.5 litros estándar te dará una potencia muy buena, de 365 caballos de fuerza con 420 libras-pie, y un mejor consumo estimado por la EPA, que anteriormente la inyección directa de avanzada ayuda a maximizar la potencia, sí, generando por cada gota de combustible. Entonces, todo esto trae los turbocargadores con un enfriador de aire que generan una sobrecarga de potencia al instante cuando se necesita. Entonces aquí tú estás viendo que estás teniendo todas las cualidades, y en cuanto a seguridad también, el equipamiento de sus bolsas de aire, todo lo que viene a ser los detalles que tiene de acabado, pues son buenos, son agradables. Los escalones laterales eléctricos de acero inoxidable pulido que se extienden y retraen automáticamente porque esta camioneta es un poquito más alta. Híjole, se nos acaba el tiempo, lamentablemente tenemos mucho que platicarte aquí de estas dos camionetas, pero así es esto, nos come el tiempo, y yo quisiera estarte platicando más de estas dos unidades. Te agradezco mucho la atención, quiero agradecer a la señora Teresita Peláez, que nos hizo el favor de hablar, y también le agradezco a nuestro equipo de Zona 3, que nos hacen el favor de estar con ustedes. Mañana les tenemos gran sorpresa con dos camionetas más, que ya son una japonesa, ¿verdad? Y bueno, dos japonesas, ¿verdad?, que vamos a tener aquí hablando. Gracias, hasta mañana.